Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy tenemos Snakebeard Complete como juego misterioso de Epic Games que podemos reclamar ahora mismo. Recuerden usar el código GATOMANIA para poder reclamar este juego y que hayan más probabilidades de que el día de mañana den un juegazo. Chicos, en vista de que Epic Games ya nos ha regalado anteriormente un DLC de Destiny, ¿qué pensarían si les digo que Epic nos puede regalar otro DLC de Destiny 2? Así es, amigos, es poco probable, lo sé, pero en vista de que ya nos han regalado ahora mismo, es más improbable saber qué juego nos va a regalar Epic Games a no ser que salga alguna otra filtración. No hay que descartar al 100% que puede ser que nos regale otro DLC de Destiny, amigos. ¿Qué harían ustedes si es que Epic nos vuelve a regalar algo similar a cómo nos regalaron en el primer día? Pero si de juego como tal se tratara, uno de nuestros favoritos es Celeste. Así es, amigos, ¿qué pasaría, gente, si es que Epic regala Celeste en esas fechas de Navidad? Y chicos, tal vez Celeste está más cerca que nunca en estas Navidades. Puede que lo regalen el día de mañana porque coincide, amigos, con el envoltorio de regalo. Acá tenemos en el nombre del logo un color celeste como este, gente. Es un celeste medio azulado. Así que, ¿qué pasaría, gente, si regalan Celeste el día de mañana? Gente, quiero que analicen lo que ven acá. Hay varios discos, ¿verdad? Discos de música, discos de discoteca. Y si hablamos de discos, ¿qué pasaría si nos regalan Disco Elysium, amigos? Está claro y más que confirmado que no debemos ceñirnos solamente por los logos o las imágenes que ven acá, pero ¿qué pasaría si el día de mañana Epic rompe sus propias reglas y nos regala Disco Elysium? ¿Ustedes lo aceptarían o no lo aceptarían? Pero también otro favorito de que Epic nos pueda regalar en estas Navidades es Subnautica. Así es, el primer juego que Epic Games ha regalado y que nunca se ha vuelto a repetir hasta ahora. ¿Qué pasaría, gente, si regalan Subnautica? Yo estaría contento, amigos, la verdad, porque es un juegazo que tiene muchas reseñas mayormente positivas. Yo personalmente no lo he jugado y esperaría a Epic Games que lo regale para jugarlo ahora sí. Además, combina los colores un poco, gente, por el color azulado. Chicos, ¿y qué dirían si Epic Games nos regala Saints Row? Coincide un poco, amigos, por el color azulado de fondo. Acá tenemos un cielo que ocupa casi toda la imagen del cover del juego. Así que podría ser también, amigos, y no solamente por eso, sino también por esto que he estado viendo y que he preparado. Miren, gente, acá se puede ver el color del fondo normal del papel de regalo. Es el mismo que el del cielo. Además, amigos, las bolas asemejan a un casco muy parecido que hay dentro del juego. Así que, amigos, ¿qué opinan si Epic Games nos regala Saints Row? Pero chicos, si el Saints Row, a mí me gustaría que vuelvan a regalar Just Cause 4 Reloaded, porque, amigos, acá también tenemos un cielo y coincide un poco con los colores, así que no sería para nada descabellado que vuelvan a regalar Just Cause 4. Pero chicos, quiero que me digan ahora cuánta probabilidad hay de que regalen Stranded Deep. Acá ven una imagen, gente, un cover que tiene unos colores primarios muy parecidos a ese que tenemos acá. No es el mismo azul, es un poco más azulado marítimo. Pero oigan, amigos, podría ser una posibilidad de que Stranded Deep sea el elegido por el día de mañana. Pero si no, chicos, hay otro juego que a mí personalmente me encantaría que Epic Games regale. Este juego salió este mismo año, pero oye, Epic Games ya nos ha demostrado que puede regalar juegos que salen este mismo año, y me refiero, gente, a Dave el Causa. Así es, Dave el Causa es uno de los juegos que a mí me gustaría que Epic Games regale. Yo lo tengo en Steam, lo he jugado y la verdad es que lo recomiendo bastante. Así que todos aquellos que no lo han probado, yo les recomiendo que lo hagan, y si lo regalan en Epic Games, con mucha mayor razón, amigos. Devil Causa es uno de mis favoritos que Epic Games pueda regalar, pero es poco probable, ojito con eso. Y chicos, hay otro juego también marítimo. Aquí últimamente hay un montón de juegos en el mar, amigos, pero es que esta portada pues no nos dice otra cosa. Nos hace pensar que podría ser también Sunken Land. Así es, gente, Sunken Land es un juego de gestión de supervivencia que también podría ser que Epic lo regale fácilmente, porque tenemos un color azul, ya sea en el mar o en el cielo. Así que Epic Games puede agarrarse de cualquiera de estos para que lo regale el día de mañana. Pero amigos, hay otro juego que Epic Games podría traernos como regalo sorpresa y que también ya ha regalado anteriormente, y lo más enigmático es que no se ha vuelto a repetir, y me refiero a Abzu, amigos. Este juego que también coincide un poco con la imagen que tenemos aquí, es un juego súper especial, muy bonito,
que te va a dejar pensando. Así que gente, Abzu puede ser el siguiente que Epic Games pueda regalar. Y todavía hay unos cuantos juegos que quiero mostrarles, amigos, porque solamente esta imagen da mucho de qué hablar. El siguiente juego que quiero enseñarles es este, amigos, Rust. Observen y juzguen qué opinan, amigos, el Rust, qué tan probable sea de que lo regalen. Concuerda completamente con los colores de la imagen. Tenemos un color azulito, lleno de agua y un cielo despejado, al igual que aquí. Pero de lo contrario, también podemos agregar a este juego que tenemos acá, llamado Rift of Rain 2. Este juego también concuerda bastante, amigos, con el color principal, el color primario, que es el azul, el celestito. Pero si lo ven poco probable, ¿qué les parece ese otro juego llamado Crying Sons? Este juego, por cierto, ya lo han regalado en Epic Games y el color encaja un poco más. Miren, gente, tenemos ese mismo celeste pálido, ese mismo celeste pastel. Pero ya, amigos, si queremos flipar un poco más, ¿qué les parece si Epic Games nos regala mañana Battlefield 2042? Es que de todos los Battlefields, este es el único que encaja un poco más con el color que tenemos aquí, con el regalo de Epic Games. Así que díganme, gente, ¿qué opinan si Epic regala Battlefield 2042? ¿Estarían contentos o no estarían contentos? Otro juego que yo pienso que Epic podría regalar, tal vez no mañana o pasado, pero sí en un futuro próximo, en un futuro cercano, es este que tenemos acá, llamado Wavetale. Este es un juego hermoso, amigos, y si me preguntan, coincido un poco con el color del mar, gente, que es en este cover un celeste muy pastel. Ojalá que lo regalen, amigos, porque ese es un alto juego que todo el mundo debe probar al menos una vez en su vida. Wavetale, un juego que tal vez en el futuro Epic Games regale. Además de eso, amigos, también tenemos ese otro juego llamado Wavebound, otro juego marino y de supervivencia también, ¿por qué no? Un juego que merece que Epic Games nos lo regale también, amigos, porque coincide perfectamente con el color del mar, incluso con el color un poco del cielo. Y dejando de lado los juegos marinos, ¿qué pasaría si Epic Games nos regala Just Dance edición 2023? A no ser que Epic nos pueda regalar una edición anterior, edición 2020, edición 2022 o 2021, ¿qué pasaría si Epic Games nos regala, gente? Ese es un juego que muchos de ustedes me han pedido que agregue y yo le estoy agregando acá, pero que personalmente no creo que vayan a regalar, gente, así que los que esperan este juego, cuidadito, ¿eh? Pero no se vayan, porque acá tengo unos cuantos jueguitos más también, amigos, que podría ser el elegido para mañana. ¿Qué pasaría si Epic nos regala Turbo Golf Racing? ¿Por qué lo digo? Porque aquí tenemos como pelotas un disco de discoteca. Así es, gente, igualito, lo mismo que estamos viendo acá. Además que en el cover aquí tenemos el color azul, gente, aquí arriba. Así que podría ser que Epic Games nos regale este juego. Y agárrense, amigos, porque el último juego que voy a mostrar aquí, cabe una probabilidad del aproximadamente 20% de que nos regalen. Y me refiero a Hi-Fi Rush. Es que, amigos, el color coincide un poco con el cover del juego. Aquí podemos ver, amigos, que también tenemos bolas de discoteca dentro del juego. Sería muy épico, gente, que nos regalen ese juego. Así que, amigos, ¿qué opinan de todos estos juegos? Quiero que me den una lista de juegos probables que Epic Games pueda regalar aquí abajo en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye.